Good morning, everyone. I'll step maybe forward so you can see me. Thank you so much, everyone, for being here today in person and remotely at the opening plenary of World Water Week 2024. Thank you all also for offering your opening remarks today after me. My name is Melissa Melpignano, and I'm one of this year's conference co-chairs, along with Dr. Liz Walsh, Dr. Judith Rios, and Luis Garnica, right here. All together, we have worked with the members of the organizing committee, with numerous staff members at UTEP and at the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, with students, artists, institutional community partners in the Paso del Norte region, in Chihuahua, in Texas, and beyond, for this fourth edition of World Water Week 2024, whose theme is Bridging Borders, Leveraging Water for Peace. The process of World Water Week started right here, this building, about 4.5 years ago, when the building was still under construction. Then I met Dr. Alex Mayer, a groundwater engineer, and I am a dance scholar. So we shared from our very different standpoints and methods, our interest in environmentalism, in ecology, en derechos y la escasez y en los recursos del agua. Esta conversación continuó y se expandió en diferentes maneras, enganchando a nuestros colegas, expandiendo nuestros círculos de colaboración. Dr. Alex Mayer, Dr. Alex Walsh, estableciendo este clúster de un agua, el grupo, 38 afiliados de UTEP, estudiantes, investigadores y otros colaboradores, mientras que mis colegas, Pablo López Matrios, Chris Raymond y yo, cofundamos el colectivo Somos Agua, de artistas, y juntos un agua, y Somos Agua, organizamos el primero, la primera Semana del Agua en 2021. En el 2021, la primera conferencia fue virtual, desde luego, por la pandemia, pero esto solo fue el inicio, y desde entonces la semana quería ofrecer un enfoque binacional internacional público como plataforma para discutir la escasez, el acceso del agua, la justicia, para aumentar la visibilidad para diferentes modos de hacer investigación del agua y hacer prácticas de impacto para compartir oportunidades para nuevas conexiones y colaboración más allá de las jerarquías institucionales. Cada año nuestro tema se inspira del tema de las Naciones Unidas, el Día del Agua, Mundial del Agua, y lo modificamos a nuestras propias conversaciones y necesidades de comunidad. En el 2021, el tema fue revalorar el agua. En el 2022, fue el agua, hacerlo invisible, visible, y después aceleramos el cambio a través de sociedades este año, alcanzando a fronteras para la paz y la tarea de nuestra región a nivel global. Esto nos permite cavar más profundo en los procesos interseccionales que perpetúan los conflictos del agua aquí y globalmente. Nuestro ponente va a ser CJ Álvarez, el profesor de UT Austin, que escribió Borderland, Border Water, una historia de construcción en la división México-Estados Unidos, y el segundo monografía de Arit Hart es del desierto de Chihuahua. En su plática del miércoles se llama El río debajo, el agua fronteriza y la búsqueda de paz. El profesor Álvarez explora la historia compleja del enderezamiento del río y el canalado que se hizo entre Juárez y El Paso para llegar a un mejor entendimiento
de la relación entre el agua y la paz. Nuestro invitado artista es el coreógrafo Alison Orr, directora artística de la compañía Forklift Dance Work. Alison hace performances no con bailables, sino con la gente. Aquí en El Paso empezó un grupo de actuación con trabajadores de la línea frontal. El jueves va a ofrecer un taller para todos de movimiento, en movimiento y danza. Pueden participar todos y en la tarde va a estar en una conversación sobre los métodos de investigación en base a su libro, Historias de Colaboración Creativa, publicada por la universidad. Además de nuestro ponente central, nuestros artistas, esta conferencia ofrece más de 40 eventos en El Paso y Juárez, abierto a nuestras comunidades. La conferencia termina el sábado y tenemos en ciencias, en una serie de eventos en el Parque de Tierras Humedales, muy querido de nuestra a nosotros porque ahí empezamos y es el aniversario y esperamos que pueda estar ahí el sábado. Entonces, con un profundo compromiso para el compromiso cívico, esperamos cosechar el poder del agua para pavimentar el camino a otras cooperaciones con flujos de prosperidad y agua para todos. Finalmente, antes de dar el micrófono a nuestras instituciones para sus comentarios, quiero decir que estamos reuniéndonos en una tierra indígena y se debe hacer más trabajo para reconocer y reparar el legado del colonialismo. Vamos a respetar a Lipan, Mezcalero, Apache, Piro, Manso, Zuma, Humano, Piro, Manso, Tiwa, Indian Tribe, o the Pueblo of San Juan de Guadalupe and Tortugas Pueblo, and all the other indigenous y todos los demás pueblos indígenas que viven en Turtle Island. And now the word goes, ahora paso la palabra a nuestros representantes para sus comentarios de apertura. Y luego el comité organizativo va a tomar la palabra. Entonces, quiero invitar a Adriana Reséndez Montenado para que nos hable. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Semana del Agua Mundial 2024, la oportunidad de participar con ustedes en este evento importante y compartir nuestra visión de la frontera y lo que estamos implementando para tratar los problemas de la frontera. El agua es el recurso natural más importante que tenemos. Una frase común que lo describe es que el agua es vida. Por eso, quiero resaltar la importancia de este tipo de eventos para promover el conocimiento para mejor uso del agua. Acceso al agua potable es un derecho humano. Por esa razón, debemos cooperar, incluyendo a todos los sectores de la ciudad, incluyendo tres niveles de gobierno, universidades, usuarios, colaboradores y la sociedad en general. El mundo está teniendo un cambio climático que causa largas sequías, inundaciones y otros fenómenos climatológicos. Y la frontera no es excepción. México y Estados Unidos comparten más de 3,000 kilómetros de frontera y 3 ríos internacionales. En el pasado, sabíamos cómo dividir las aguas entre ambos países por un acuerdo internacional de 1944 del agua. Ahora, muchos años después, confrontamos un gran reto con la disponibilidad del agua por la escasez y sequías. En nuestra historia compartida, hemos aprendido que la mejor manera de tratar un problema como la escasez del agua es la cooperación. Con ella,
encontramos diferentes métodos que nos permiten confrontar la sequía y sus daños con mejores sistemas de irrigación y optimización del agua para el consumo humano. Las crisis siempre representan oportunidades para mejorar en todos sentidos. Con mayor demanda y reducción de disponibilidad, ambos países han entendido que es necesario para nosotros tener un mejor manejo del agua con planes de compartimiento. La confrontación nunca será buena fórmula para lograrlo. Tanto que la cooperación que hay entre ambos países para tratar los problemas comunes son un ejemplo global que se quiere reproducir en otras partes del mundo. Quiero resaltar esto porque la cooperación entre México y Estados Unidos de compartir los problemas es un ejemplo al mundo y debemos seguir por este camino. Ambos países están unidos por agua y tenemos la responsabilidad de manejar el uso del agua de la mejor manera. Una manera muy importante es la ciencia, estudio y reinvestigación. Debemos tratar el problema de escasez de una base científica. Debemos usar herramientas para el análisis y nuevas tecnologías para reunión de información geográfica y sistemas, entre otras herramientas. Uno de los asuntos claves es el intercambio de la información, es buena relación y comunicación entre todos los participantes, es importante. Quiero resaltar algo aquí. Tenemos un ejemplo de cooperación en el río Colorado. Hemos trabajado por mucho. Y estamos aumentando la confianza entre los dos países y queremos replicarlo en el río Bravo. Necesitamos hacer algo en el río Bravo. No hay agua en el río Bravo. Debemos seguir. Por tener este intercambio de información, por tener esta confianza y por hacer lo que ya hemos hecho en el pasado en el río Colorado. We must look for a scheme for conservation, reuse. Debemos buscar un esquema para buscar nuevas fuentes de agua para que al progresar en este plan estaremos mejor preparados para confrontar el futuro que de momento está es adverso. Gracias una vez más por su invitación para participar en este evento y les deseo éxito y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono a Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Voy a tratar de hablar un poquito de inglés. Primera parte de mi conferencia, de mi discurso, perdón. Aquí fue con ustedes el año pasado. Estuve yo aquí en el día de apertura de la Semana del Agua. Y esto es, como presidente, mi segunda oportunidad es de estar aquí en el día de apertura de una semana muy importante. Y vi algunos buenos resultados en el trabajo que hacemos juntos. Y quiero expresar para los que se nos juntan por primera vez, el último día de la ceremonia de cierre o clausura. Estuve aquí igual el mismo día que hoy, en un día normal. El sol estaba duro, seco. Un año después, estoy aquí. Un día no normal en apertura,
pero tenemos lluvia, tenemos agua. Queríamos expresar felicidad de reunirnos con este evento, porque la Universidad de Chihuahua, que represento, tiene dos tópicos principales de investigación que motivemos a los estudiantes y profesores, investigadores. Uno es migración y el otro es agua. Queremos dar el nivel de importancia a esta Semana del Agua como delegado, como delegación de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos con el jefe de la Facultad de Química, profesores y estudiantes, participaremos en estos días. Entonces, queremos agradecer a todos por sus esfuerzos de producir esta Semana del Agua. Es una oportunidad muy importante. Esta semana van a estar en contacto con otras universidades, otras cónsules diplomáticos, autoridades diplomáticas. Y otra parte que es muy importante del tópico del agua es la frontera internacional, la SILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas. No tenemos que hacer otra junta para invitar a alguien. Aquí estamos todos. Disfruten esta semana. Aprovecha esta semana, ¿cómo se dice? How do you say? Take advantage of these days. Tomen ventaja de esta semana. Y voy a... I'm sure will be a very productive week. Estoy seguro que va a ser una semana productiva. No puedo finalizar mi discurso para dar gracias al presidente de UTEP, presidente Wilson. Siempre venimos aquí, una delegación de Chihuahua como presidente, como grupito de profesores. Tenemos a welcome for us. Entonces, quiero que esta semana sea buena para ustedes y gracias. El señor Macías, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, gracias por estar aquí también. Vamos a hablar mucho sobre diplomacia estos días, mucho trabajo para todos ustedes. Buenas tardes. A nombre de el comisionado del lado de Marilena Giner de Estados Unidos, no pudo venir hoy, entonces manda sus disculpas, pero da las gracias de que se le dio la oportunidad y me la pasó a mí, me dio a mí la oportunidad de dar unos comentarios de qué hacemos en la importancia de la cooperación binacional, intercambiando información, entender lo que hacemos como una organización. Es importante tener estos eventos que muestran a la comunidad que se reúnen y cómo trabajamos juntos. Y hago eco al comentario de comisionada Reséndez y de Giner. Entre los dos han unido sus fuerzas como un equipo muy fuerte, en una relación fuerte. Y ellas transfieren este mensaje a su personal y a la comisión de trabajar juntos. Yo soy el ingeniero principal en el Departamento de Ingeniería. Y yo soy nuevo con la SILA. Es una nueva organización. Esta organización se estableció en el 1889 aplica los tratados entre México y resuelve diferencias. Nosotros trabajamos desde California hasta Texas. Tenemos que coordinarnos. Somos dos secciones mexicana y americana en la frontera, colocados aquí en
la región del Paso, ¿dónde más puede funcionar mejor que estar en medio para manejar la frontera de California a el sur? Tenemos una frontera de agua y de tierra y es importante que manejemos ambos lados. Somos una agencia federal. Caemos en el Departamento de Estado y nuestra misión es aplicar los tratados sobre las demarcaciones, la propiedad del agua, la entrega, la sanitación, la calidad. En nuestra autoridad tenemos tres represas y esto es importante porque ahí entra el agua para restaurar y tenemos que asegurarnos de que estemos unidos en cómo mantenemos esta sequía y tener cuidado del manejo del agua, de la compartición de los recursos. También trabajamos y operamos dos hidroeléctricas, presas hidroeléctricas con nuestra autoridad. Operamos una en San Diego y otra en Nogales a plantas de tratamiento. Como tenemos que trabajar juntos en todo el proceso de cómo compartimos los resultados. Es importante no nada más para Estados Unidos, sino del lado mexicano también. Estados Unidos y México trabajamos juntos como uno. ¿Y dónde más se tiene este límite? Tenemos 11 oficinas de campo en California hasta sur de Texas. Cada oficina tiene su contraparte. Tenemos una oficina del lado de México y otra del lado de Estados Unidos colaborando juntos. Es el mensaje importante que Resendez y Giner quieren impartir. Compartimos una responsabilidad en toda la frontera aplicando soluciones binacionales. Así tenemos que zanjar la frontera. Quiero agradecerles por permitirnos venir y hablar y estar aquí juntos y esperamos que tengan mucho éxito. Gracias. Thank you. And now Mauricio Ibarra Ponce de León, el consul. Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general. Thank you. Muy buenos días a todos. Good morning. I'm going to start by quiero empezar con algo que dijo el presidente Rivera y básicamente agradecer a UTEP por organizar este tipo de eventos. Reconocimiento a señor Wilson por fortalecer la colaboración con las unidades mexicanas, lo que es clave de la región. Quiero agradecer también y reconocer a Arturo Barrio para Asuntos Internacionales por su colaboración que está haciendo. Quiero agradecer a los organizadores de este evento. Segunda vez que vengo y participo. Quiero reconocer, es excelente que los tengamos aquí. Primero, comisionado Resendez, placer tener presidente Rivera también. Es importante tenerla aquí. Tenemos a Judith Ríos de la OACJ. Saludos al presidente Camargo. Ramón García. Y para mí también venir aquí y hablar con ustedes, dar estos comentarios, los asuntos del agua son clave para lo que hacemos en la región. Siempre me gusta decir que el anterior jefe mío, el único problema en la relación bilateral entre México y Estados Unidos que no lo deja dormir, es el agua. ¿Por qué? Porque es clave para todos y tenemos que saber que es clave para la región fronteriza. Y siempre dijo, queremos aprovechar el conocimiento clave que tenemos en la región, entre El Paso y Ciudad Juárez. Tenemos la SILA de Estados Unidos y la IWC, de ambos lados, la gente que sabe los problemas de aquí. Lo importante es que necesitamos estar muy abiertos al discutir todo lo que mencionó la comisión, por ejemplo, el reuso del agua, la escasez del agua, la conservación del agua,
el impacto del agua en el ambiente es clave. Para una región como esta, fronteriza, déjeme le platico. El agua y estas dos instituciones son claves para lo que desarrollamos infraestructura, porque todo tiene un impacto. Estamos divididos por un río, estamos divididos por el río, necesitamos tomar en consideración todo lo que hacen en desarrollos para la infraestructura, por ejemplo. Problemas muy actuales que vamos a confrontar al avanzar. Aquí todos tienen, han oído el nearshoring y el lightshoring y el comercio. El agua es clave para tomar provecho, a aprovechar estas oportunidades comerciales que vemos en todo el mundo. Y la gente busca la región. Mira la región, el Borderplex, no, nada más El Paso, Juárez, también Cruces, New Mexico. El agua es clave si se quieren reubicar las compañías a la región. Entonces, esto es muy importante. Estoy contento de que vayan a enfocarse en diferentes asuntos esta semana. Y voy a terminar diciendo algo que aquí dicen mis colegas. Oh, no, aquí va otra vez. Necesitamos desarrollar curso, una maestría, algo así, con el agua. Tenemos el talento, el conocimiento, y debemos proceder para preparar a los jóvenes que se van a encargar de los problemas del agua. Si les interesa, deberían hablar con sus universidades académicas. Vamos a hacer un curso de problemas relacionados al agua. Debemos progresar en este evento, en este tópico. Ya sé que ya comenzaron a hablar las universidades de México y UTEP. Tienen programas. Necesitamos hacer algo mayor, porque esto es un problema clave para la región fronteriza. Gracias por estar aquí. Espero que disfruten esto y aprendan mucho de estos problemas importantes al futuro en esta gran comunidad. Gracias. Finalmente, nuestro vicepresidente de Relaciones Internacionales, Arturo Barrio. Buenos días. Antes de comenzar, como dijo Melissa y Alex, hablaron de el enfoque interdisciplinario. Sé que algunos de ustedes vienen de Riverlux. Levante las manos. Ingeniería. Ciencia. ¿Quién faltó? La razón de que hablo de esto es, antes de venir a UTEP, trabajé para el gobierno mexicano por 13 años. Estuve colaborando mucho con la IBWC y lo digo porque algunos de los diplomáticos con los que pude trabajar son los que están trabajando en la IBWC. Es lo complejo que son sus trabajos. No solo entienden los problemas técnicos, también entienden la diplomacia. Como mencionó el cónsul general, la complejidad de estos asuntos para la relación internacional. Quiero tomar esta oportunidad para agradecer al comisionado Reséndez por estar aquí, ingeniero. Thank you for being here. Como dije, es muy importante el trabajo que hacen y sé que mucha gente no está consciente de todo lo que hacen, pero estamos muy agradecidos. Si no fuera por la SILA y la IBWC, habrían más problemas entre nuestros países. Gracias. También quiero hacer un agradecimiento, presidente Rivera, our friend. Él manejó desde Chihuahua y regresa para allá después de la sesión porque está comprometido a apoyar los esfuerzos que estamos haciendo y una de las áreas prioritarias. Thank you. We appreciate it. Gracias por su esfuerzo. Tenemos también una actualización. Hay un programa de diplomacia que se va a lanzar en colaboración con WASH y OACJ. Entonces avanzamos. Y mis colegas que son partes del organizador se merecen el crédito, van a trabajar en estos asuntos. Lisa, Alex, han sido campeones de esto. Luis, todos los que están aquí muy comprometidos con el agua. Quiero mencionar
El Día del Agua se celebra desde 1993 por las Naciones Unidas. El Día del Agua es, entonces es una buena oportunidad de dar conciencia a 1.2 billones de personas sin agua, al agua segura, sin acceso al agua segura. 2.2 billones de personas, imagínenlo. El tema seleccionado es el manejo del agua para la paz. No sé si saben, hay 3 billones de personas que en todo el mundo que dependen del agua que cruza fronteras internacionales. De 153 países, solo hay 24 que tienen un acuerdo binacional. Y tengo el honor de decir que la IWC y la SILA se crearon en 1889. Es lo importante que es el agua para ambos países, algo de lo que nos orgullecemos. Entonces, es importante resaltar que ha habido muchos incidentes de cooperación más que conflicto. Y para concluir, las Naciones Unidas colocan gran importancia en el papel de las universidades para poder facilitar el diálogo. Por eso quería aplaudir al comité organizativo que hizo este esfuerzo de traer conciencia de diferentes partes del problema, de las artes, de las ciencias, y traer a todos para transformar el agua. Les deseo una gran semana y ojalá entre todos identifiquemos más oportunidades de colaboración para beneficiar a nuestras poblaciones. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Y ahora, los miembros del comité organizativo, vamos a tomar la palabra para desempacar el tema, desglosar el tema, para enfocarnos en las palabras que hacen nuestro nombre, nuestra perspectiva y experiencia. Es entender qué quiere decir la interdisciplinaridad. Quiere decir nada más juntar a un cuarto a alguien de baile, biología. Se trata de compartir métodos, aprender de los métodos y hacer sus conversaciones que importan en otros campos, importantes para mí en otro campo. Esto es lo que queremos decir por interdisciplinario. Es un colectivo, es un entrelazamiento de intereses y metodologías. Nuestro primer orador, Eric Murillo. Muchas gracias. Buenos días, hola. Gracias a los organizadores, doctor Melquiñano, por la oportunidad de estar aquí hoy en frente de tales invitados. Yo soy persona indígena Piro Manso Tiwa. También soy doctorado en sociología aquí en UTEP. La razón de que soy parte de esta presentación, supongo, tiene que ver con mi interés y mi investigación, que es un enfoque en ayudar a los indígenas fronterizos a reclamar nuestra identidad. Mi trabajo es mirar clasificación de las misiones coloniales, los legados, los impactos en gentes indígenas hoy. Entonces, cuando pensamos en la gente indígena, estamos en un área donde mucha gente no tiene mucho conocimiento de la gente tribal que vive aquí. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con Isleta del Sur? Ojalá todos. ¿Cuántas otras tribus pueden mencionar? Ojalá hayan puesto atención, pero la mayoría de la gente no sabe de los piromansos tiguas, Sor Juan, Guadalupe. Originalmente se nos
radicó aquí a la fuerza en el periodo colonial durante las insurrecciones de los pueblos y reconstituimos entonces Socorro del Sur, Seneca del Sur, Isleta del Sur y luego tenemos y las otras misiones aquí en la misión San Lorenzo, Guadalupe, tenía la misión principal. Entonces, el reto para nosotros es que no somos una tribu federalmente reconocida. Cuando tenemos estas conversaciones de gobierno a gobierno, somos excluidos. No fuimos excluidos. No se nos autorizó, no se nos dio reconocimiento y respeto que nos permite participar en las ceremonias que son atadas al agua. Los indígenas reconocimos la importancia miles de años antes del agua y mantener el ciclo de la vida en la región. Nuestras ceremonias, muchas de ellas, se relacionan a seguir el ciclo. Entonces, si tienen muchas sequías, entonces no nos pueden echar la culpa a nosotros por las sequías. Claro, estoy bromeando. Hay una importancia porque sin acceso a estos espacios sagrados, estamos rompiendo esta continuidad. Uno de los retos principales que tenemos como gente indígena, piromanso, o en el Buró de Asuntos Indígenas, son la continuidad cultural. En otras palabras, practicando lo que hicimos cuando se reconocieron mis ancestros como indígenas, porque si no soy, entonces, ¿cómo puedo ser indígena? Si yo les digo, de regresarnos la tierra, de regresarnos el río, el acceso a la sequía madre, acceso a todos estos recursos, porque cuando nos sacan de estos recursos y nos piden que sigamos estas prácticas, es casi imposible. Y la ironía es que no estamos haciendo estas cosas. El gobierno, entonces, ya no eres indígena, ya no eres parte de esta tierra. Entonces, con respecto a eso, quiero dar las gracias a la señorita, a la señora Murillo, mi abuela, y de, a pesar de toda la colonización y conquista, y de todos los países que han venido a esta región y parte de esta colonización, mi abuela pudo mantener esta historia y por eso no estoy con, por eso estoy conectado con ellos. Quiero dar gracias al antiguo Piromanso Tiwa, mis parientes. Es una bonita sorpresa ver agua en el río, porque por lo general cuando hacemos nuestras ceremonias, el río siempre está seco. Es un bonito ver el agua. Y lo que quiero transmitir es que hay indígenas aquí y vamos a reclamar nuestra presencia y la conexión al agua y el ciclo es tan importante. Y si nos permiten, pudiéramos trabajar con diferentes instituciones aquí para aumentar nuestro reconocimiento del mundo y ojalá nuestro acceso a algunos de nuestros espacios sagrados. Gracias. Parece que me toca otra vez. Soy Elizabeth Pilano, soy profesora de danza y mi comité investiga cómo la coreografía contribuye a la vivabilidad y no vivibilidad en estas regiones, agua compartida y también en México, Estados Unidos, Israel, Palestina, en conflictos ambientales, políticos. Cuando miro los discursos de paz respecto al agua, en artículos científicos y reportes institucionales, hay ciertas frases que suceden a menudo para describir. Y yo las tomo y hice una lista. Población creciente, ambientes alterados, cambios, amenazas de cambio climático, escasez, liberación de contaminantes, altos niveles de desastres, problemas civiles, inestabilidad, una muerte víctima de la guerra, peores estreses al agua, nacionalismo
acuático, conflictos transfronterizos, gobierno del agua para sobrevivir como nación, son tomados de artículos globales, no nada más de nuestra región. Como muchos académicos del conflicto, me pregunto si será posible discutir la paz. La mesa redonda de CJ Álvarez y Andy Everett, miembro de Isleta del Sur Pueblo, va a tratar esta construcción por agua, el proceso de hacer paz. ¿La paz podrá ser un resultado o es un proceso? ¿Cómo se relaciona con la sostenibilidad? ¿Es suficiente para garantizar la vivibilidad, supervivencia y justicia? Una persona como persona del arte, cuestiono la frontera, el espacio entre realidad e imaginación, presente y utopía. Para mí, la actuación es manera de hacer centrar la realidad del cuerpo en relación a un ambiente que se hace de humanos y otros no humanos. Y esto siempre está cambiando. La actuación artística y coreografía es arte de organizar elementos en el tiempo y el espacio y de aprender cómo moverte en un ambiente, cómo hacer decisiones de tus propios elementos y su presencia, cómo el ambiente nos cambia, cómo cambiamos el ambiente, cuáles son las decisiones que hacemos para el ambiente y cuáles son las decisiones tomadas por nosotros para el ambiente. ¿Con qué agencia nos movemos? ¿Qué reverberaciones tienen nuestras decisiones? Y esto es por eso la actuación artística es importante, de pensar del ambiente, los movimientos del ambiente, del agua y la agencia de todos los elementos en tal proceso de transformación continua y evitando las prácticas que limitan la agencia en un ambiente. Uno de los ejemplos de esta investigación en respecto al agua es a mapa de río y es una representación del paso después de 2 años en colaboración con Alice Mayer, como compañía de drama. Un ingeniero de agua subterránea que se hizo danzante. Mañana en la tarde vamos a hacer un documental del mapping del río curado por María Candia a las 3 p.m. con Alex y yo. En esta representación vamos a mirar mapas más recientes del río Bravo, Río Grande, con la presencia del agua, en la presencia de la vida, utilizando nuestras memorias vividas para renovar nuestra relación con el río y desarrollar un nuevo sentimiento de amor. Aparte mayor de hacer mapping de río, fue trabajar con ingenieros y el miembro, el señor Amy Everett, que va a hablar el miércoles, y el poeta Chris Muñoz de La Frontera. Este conocimiento interdisciplinario es vital para tratar efectivamente la justicia ecológica como cooperación, cuestionando cómo la supervivencia y el control y coreografía y se organiza en nuestra vida cotidiana e institucionalmente. Gracias, Liz. Ahora, Liz. Aquí para que me vean. Hola a todos. Algunos de ustedes ya me conocieron con muchos emails en la organización. Entonces, aquí estamos, lo logramos. Qué bueno. Primero me quiero presentar. Yo soy Luis Garnica. Soy graduado de la UASH. Yo nací en Chihuahua. Soy ingeniero en computación y he aprendido mucho. También hice parte de nuestra ingeniería de computación en Wisconsin State, gracias al programa CONAHEC con la universidad. También
fue una gran oportunidad de aprendizaje y estoy agradecido por ello. Y luego vine a UTEP y dije, voy a hacer mi maestría en ingeniería, mucho en hardware, y extenderme y ver la parte del software. Hice una maestría en ingeniería en software. Después de eso, fui a la industria, trabajé en aeroespacio y automático. En la industria automática aprendimos mucho en hacer máquinas, hablar con máquinas. Estaba contento con las máquinas, no hay problema, hasta que, ¿sabes qué? Ahora tienes que hablar con los clientes. Y eso es otra historia cuando empiezas a ser el dueño del software que estás haciendo. Seguí, gané experiencia, regresé a UTEP porque esa gente no quería dejarme ir. Y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda. Necesitamos traer el aspecto computacional al dominio del agua. Aunque somos ingenieros de software y de computadoras, creen que es algo, una carrera aislada, que solo hablamos con máquinas y las programamos. Lo bonito de la máquina es que no te contesta. Le decimos qué hacer, y si algo malo pasa, es porque yo la hice mal. Pero en cuanto a tratar con investigación, hablar con la gente, es otra cosa. Es otro reto para nosotros por introvertidos. Esto es interesante. Cuando vine al proyecto, no sabía nada, no sabía que era una cuenca, una vertiente, un bolsón de mesilla, no sabía nada. Fui a las cuentas y lo primero, al entrar al nuevo dominio, es escuchar diferentes perspectivas de la gente y entender el conocimiento común de otra manera. El trabajo que hago es que mi producto final va a ser inútil porque no escuché, no entendí el dominio, no tiene sentido estar ahí. Pero es un reto y es algo que he incorporado aquí. Entonces, ahora lo que hago en investigación no nada más es desarrollar la infraestructura para poder apoyar los dominios científicos, no nada más del agua. También trabajo con la ciudad del Paso para traer otros servicios para personas mayores y tengo que hablar con otro dominio vigente, los adultos mayores. Y eso también es interesante. No quiero tomar mucho tiempo. Básicamente, si relaciono mi trabajo con La Paz, es que hablar con la gente y traer información para entender común. Esto nos da paz. Hay que entendernos, escucharnos. Es muy importante. Y cuando llegamos, podemos ir a una meta común. Es muy difícil. Tenemos conflictos internos, discusiones, diferentes prioridades, tienen las gentes y perspectivas diferentes. Esto es algo desde el punto de vista de recursos que traemos a la computadora. Si también es igual con el ambiente, vamos a hacer en UTEP nuevos sistemas que toman en consideración las diferentes perspectivas. Cuando los proyectos se integren, Alex es uno de mis colaboradores del proyecto y también tenemos nuevos colaboradores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estamos colaborando con UTEP y estamos haciendo modelos científicos, modelado, pero los ponemos a disponibilidad de todos, considerando todas las perspectivas. Todos tienen diferentes maneras de hablar, de medir. No nada más presentamos datos y gráficas, también damos contexto de la información de una manera que todos puedan entender. ¿Sí? Lo bueno es que la tecnología ya existe. Ya lo podemos hacer. Y ahora con la inteligencia artificial hay algo que nos ayuda y otras que no. Acuérdense, si metemos basura, sacamos basura y también necesitamos datos. Es importante hablar de la cooperación de los datos, que es algo que estamos haciendo mucho con los colegas de la UASH y de UASJ. El primer proyecto que hicimos en la UASJ fue con ellos. Era
Fue bonito. Si quieren aprender más de mi proyecto y aprender qué estrategias implementamos para que todos puedan entenderlo, tenemos una plática mañana. Muchas gracias. Ahora la doctora Judith Ríos. Buenas tardes, gracias a todos ustedes. Bueno, soy científica, es mi educación y también tengo parte de tres instituciones, la Universidad de Chihuahua, UTEP, y luego de donde trabajo, la UACJ. Voy a tratar tres asuntos en un pequeño párrafo: agua por el ambiente del río Bravo, calidad del agua y microorganismos acuáticos y los recursos, investigación. El agua hace sus propias conexiones para permitir el flujo del agua por la tierra en un ciclo hidrológico con la nieve que cae en Colorado, que se junta con el agua hasta que se hace el río Bravo. El río Bravo sigue fluyendo hacia abajo y termina su travesía en el Golfo y recarga acuíferos, incluyendo los compartidos del lado México-americano, como el del Hueco y en la frontera. Aquí se hizo el estudio de las aguas continentales, donde hice mis estudios. Y yo no nada más cruzaba los puentes internacionales para venir a hacer mi maestría en estudios doctorales en UTEP, sino también hacía puentes para colaboración internacional al principio con métodos de sedimentos para determinar la concentración de metales. Luego usamos su agua para identificar el impacto de mezclas metálicas en las poblaciones, en organismos que viven en el río Bravo. En esta experiencia construimos un puente con IWC, el SILA, que nos enseñaron a medir el flujo y las muestras cuando fuera posible, y adquirimos conocimientos de los procedimientos para reportes, y siguen pendientes los puentes de hacer la siguiente aventura en 2004-2008, como se mencionó, el estudio de los desiertos, de los cuerpos de agua del desierto, y complementamos los recursos. Nos detuvieron estuvimos tres horas en una frontera por una falta de comunicación con inmigración. Imagine un alemán, tres mexicanos en un vehículo de UTEP con muchas muestras que regresamos al paso de noche. Y luego, después de muchas aventuras y 20 años después, regresamos al río Bravo buscando metales y microplásticos en UTEP, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, construyendo nuevos con otras agencias, Comisión Internacional de Aguas en México, Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Preparatorias de Juárez, entre otros departamentos en las universidades de Ciudad Juárez en México. Solo podemos mantener nuestros recursos con suficiente calidad por vida si trabajamos juntos, respetándonos nuestros talentos y experiencia. Todos tenemos algo que aprobar: la energía y la fuerza. Gracias. Doctor Alex Mayer. Alex Mayer es profesor de Ingeniería Civil de UTEP y quiero agradecer a todos que hablaron antes de mí. Especialmente quiero agradecer al comisionado Reséndez por decirnos que tengamos confianza en el río Bravo para poder participar en el proceso. Soy ingeniero ambiental que me especializo en manejo de agua y el impacto del cambio climático, puesto que desde que vine
de UTEP. Hace 4 años me interesaba mucho la migración, cómo se afectan los recursos del agua y los problemas. Y al pensar en cómo yo pudiera contribuir a hacer la paz, como mucha gente ha dicho, la confianza es importante. Pues quiero contribuir a hacer construir la confianza en gente involucrada en el manejo del agua, no nada más en los dos países. También los indígenas, los pueblos indígenas que estaban aquí y estaban mucho antes. También aspiro a hacer la ciencia, esperamos hacer mejor las vidas de la gente y descubrir las injusticias como ingeniero de gestión de recursos hídricos. Parte de los proyectos que hemos trabajado en 2 años en los problemas del agua, modelado, gestión del agua subterránea entre los países, que sigue siendo sin resolver, tiene que desarrollarse más para evitar conflictos futuros, evitando empobrecer el agua. Como oyeron, este curso corto del verano con Watch de hidrodiplomacia, esperamos hacer enseñar a los estudiantes la diplomacia del agua en cuanto a México y Estados Unidos, con excursiones al Paso y a Chihuahua, Ciudad Juárez, que se la infraestructura de los dos países, y también vamos a participar en negociaciones en simulacro para resolver problemas hipotéticos y escuchar de los expertos, algunos de los cuales están aquí, que no saben que los voy a invitar a participar. Entonces, espero este curso de Watch. Estamos terminando un proyecto en Open Space, en Juárez y El Paso, que tenemos talleres binacionales para identificar áreas en ambas ciudades que deberían conservarse o mejorarse. El aspecto binacional no nada más es ambas ciudades, la gente de ambas ciudades, sino compartimos el agua del río y subterránea, la conservación de open space en ambas ciudades en términos de mantener nuestra agua compartida. También, otra cosa que involucré es consultar los impactos de el muro del agua en la inundación, con la parte del muro de la sequía o del parte de esto, acequia. Y estuvimos involucrados en trabajo interdisciplinario en las áreas. Lo hacemos por el reto para las cosas que nos decimos, para entender cómo funcionar, cómo funciona el mundo. Entonces agradezco esto, y antes de venir aquí pasé 30 años en la península superior de Michigan, rodeado por los grandes lagos. Tanta agua me aburrió, me vine acá y nunca lo lamenté. Gracias por la oportunidad. Finalmente, Evan López. Good afternoon, everyone. My name is Evan. I'm the curator of education for the Centennial Museum. Soy curador del Museo Centennial. Y también soy estudiante. Ahora estoy en estamos en estudios interfronterizos, enfocándonos en México, Estados Unidos, epistemología, ontología, y ahora recientemente el papel de los museos en las comunidades marginadas. ¿Qué papel deberán tomar para tratar el control social y las necesidades educativas en la frontera de las comunidades marginadas? Estoy acostumbrado a ya escribir mis comentarios por tiempo para decir la esencia de lo que quiero decir. Voy a leer
como el único museo del centenario de Chihuahua en jardines desérticos, tiene la misión de servir como unidad de soporte al departamento de la universidad, celebrando la historia de la vida de Chihuahua. Entonces, un esfuerzo colaborativo para tratar retos del agua, porque después de todo el agua está vida, con las experiencias colectivas de los departamentos, comunidades y diversos participantes de ambos lados. Queremos zanjar literal y metafóricamente las fronteras del agua, sustentabilidad y conservación y paz. Con exhibiciones y programas inclusivos, invitamos a discursos que reconozcan las soluciones de diferentes enfoques, no nada más científicos o sociales, sino todos los enfoques. Por ejemplo, en marzo del 2022, el Museo Centennial invitó Waterways, que fue una exhibición interdisciplinaria de diferentes perspectivas de la importancia del agua, históricamente, artístico, lo económico, científico, social, espiritual y dimensiones políticas como parte del programa de la Smithsonian. Las ediciones del museo a esta exhibición se enfocó en la región y su relación con el agua, hablando con los investigadores para explorar futura biodisponibilidad. En septiembre de 2022, el museo creó una exhibición para crear la Universidad del Departamento de Ingeniería Civil. Uno de los principales fue la sección del agua de la Comisión SILA, al trabajo que hace Ingeniería Civil de UTEP en asuntos fronterizos del agua. Otro ejemplo de trabajo es la exhibición de agua por tiempo. Se enfoca en patos y la conservación de patos, cómo los protegemos los humanos, y se enfoca en proteger a los patos también, los hábitats tenemos que proteger. Mi capacidad como curador de educación se va más allá de representante de la universidad y el museo. También es un compromiso a la colaboración y diálogo con la comunidad, integrando iniciativas educativas. Vamos a empoderar a los visitantes con el conocimiento para tener un cambio positivo en colaboración con programas. Queremos conexiones que transciendan las fronteras geográficas, disciplinarias también, que a veces evitan que actuemos. Esta conferencia es un ejemplo perfecto de cómo hacerlo. Vital para nuestro papel de la vida del desierto de Chihuahua, transmitimos la interconectividad del agua y en la dinámica ecológica, es crucial para la región, con nuestros jardines del desierto de Chihuahua, botánicos. Ojalá que lo puedan pasear ahí. La meta es defender la sustentabilidad y conservación del agua, enfatizando la importancia de las plantas adaptables nativas. Queremos mostrar la belleza del paisaje desértico y negar el prejuicio de que está muerto el desierto. Con programación y comunicación social para amplificar las voces de los marginados, sus experiencias de vida, porque son afectados por la falta de representación, escasez de agua y degradación ambiental. Queremos elevar la conciencia para el buen manejo de los recursos y desmantelar el discurso hegemónico. Además, esta conferencia es un llamado a la acción, representa una de las maneras más pragmáticas en que académicos, miembros de comunidad y trabajadores de cultura como yo podemos traer conciencia a la importancia del agua y la paz, así como tratamos de hacer paz. Es imperativo que nos concentremos en inclusividad, equidad y justicia. En esta Semana del Agua, quiero que aprendan de todos los presentadores y sus perspectivas únicas, y también invitar
a que todos visiten el Museo Bicentenial y nuestras exhibiciones y nuestra sustentabilidad y conservación del agua. Gracias. Gracias, Evan. Por los últimos minutos de esta plenaria, organizamos unos grupos de trabajo para interactuar. También quiero invitarlos a regresar. Terminamos a la 1, queremos que regresemos a la 1:30, porque el gestor va a dar una plática de Wet Park, acción de cuidado del río, es el tipo de llamado a la acción que mencionaba Evan. Estos son los grupos de trabajo. La diplomacia del agua va a ser aquí. ¿Quién quiere discutir calidad regional del agua y hábitats de vida silvestre? Se pueden ir a Flaming Bush. Si alguien quiere reflejar qué es activar el cuerpo para llegar a las fronteras, puede seguirme a mí. Muchas gracias. Ojalá que puedan ir a los grupos de trabajo o nos vemos a la 1:30 aquí o en otro evento. Gracias.